Bueno, entonces estábamos aquí. Recordemos, tenemos un corte axial de cerebro en secuencia de difusión y acá vamos a ver que el líquido que está en el sistema ventricular, que es el líquido cefalorraquídeo, las moléculas van a poder difundir libremente, lo cual hace que la difusión no tenga señal, sea negro, ¿sí? El parénquima normal, las moléculas de agua, van a difundir entre las neuronas, formando el espacio extracelular, con un movimiento capaz no tan rápido como el libre, pero intermedio, ¿sí? Y la señal va a ser gris. Pero cuando tengo un área de infarto, voy a tener un edema citotóxico con hinchazón de las células y disminución del espacio intercelular, y las moléculas de agua les va a costar difundir entre las células y van a tener un movimiento más lento, lo cual va a hacer que la imagen sea con señal, que cuando hay señal en la difusión se llama blanco. Es cuando la vemos blanca, perdón. Esto se va a repetir también en los tumores, ya que al tener alta índice de mitosis, las células se dividen, se dividen, se dividen, y se hace un componente muy celular con poco espacio entre las células, siendo también brillante, blanco en la difusión. Es una secuencia muy útil que cada vez se utiliza más, ¿sí? Eso era sin contraste. Después tenemos el contraste que la vedette en la resonancia es el gadolinio. Tiene la característica de que no atraviesa barrera hematoencefálica, salvo que esté dañada. Tiene acción paramagnética, generando intensas señales, viéndose brillante y hiperintenso en T1, ¿sí? Muy raro que tenga reacciones adversas, puede tener reacciones alérgicas, pero son mucho menos frecuentes que con el yodo, ¿sí? Y se utiliza solo para resonancia. Entonces, ¿qué ventajas tiene la resonancia? Permite cortes multiplanares, tiene una muy elevada resolución de las imágenes, muy precisas en su anatomía, no hay radiación, permite obtener tantas imágenes morfológicas como también funcionales, permite hacer reconstrucciones tridimensionales, permite obtener imágenes en movimiento, permite otras técnicas especiales funcionales como son la difusión, estudios de perfusión sanguínea que también se pueden hacer en tomografía para ver cómo va absorbiendo y cómo irriga ciertas áreas del cerebro, la espectroscopía, que es un proceso que estudia qué metabolitos hay a dicho nivel del recuadro en el que se está analizando. Por ejemplo, en el cerebro permite ver áreas con curvas de cuánta concentración hay en cada área de colina, noradrenalina, lo cual permite caracterizar a las lesiones tumorales. Y aparte, por ejemplo, permite, según las órdenes habladas, ver qué áreas del cerebro se activan y hacer un mapeo de zonas de activación cerebral. Dentro de muchas otras funciones, como son las tractografías, que permiten ver todas las comunicaciones neuronales entre ambos hemisferios. Ven acá cómo está el cuerpo calloso dibujado con colores, las vías ascendentes y descendentes del tronco encefálico. Permite evaluar la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos la espectroscopía de los picos de colina de aspartato, ¿sí? Que van haciendo un mapa de concentraciones de metabolitos. Estas son las activaciones neuronales según las órdenes que se está dando el cerebro, en distintos colores.
Esto es una aura-resonancia para que vean que también se puede hacer algo parecido a lo que se hace en tomografía. O, por ejemplo, una colangio-resonancia en la cual podemos ver toda la vía biliar, intrahepática, colédoco, Wirsum, ¿sí? Así que permite varios estudios. ¿Qué contraindicaciones? Tenemos las absolutas, que son para ingresar, que son los implantes cocleares, las válvulas cardíacas, ferromagnéticas, que tienen contraindicación precisa. Hay como un libro en el cual tenemos cuáles se pueden ingresar y cuáles no, los resonadores, algunos clips vasculares, los marcapasos, y relativas serían algunas prótesis especiales o que el paciente tenga claustrofobia, el embarazo, la obesidad, ¿sí? Tatuajes extensos porque tienen mucho metal y se pueden calentar. Bueno, hasta aquí terminamos con tomografía y resonancia. Espero que, pese a ser un tema complicado, les haya quedado algo en claro, un pantallazo general.